Cuando le reportan personas que tienen algún tipo de discapacidad, que se encuentran en los semáforos, cruceros o en las puertas de autoservicios que estén pidiendo caridad, al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia se les apoya de manera inmediata, expuso el director general del DIF, Raúl C. Fernández. Se les investiga en qué condiciones viven o si son utilizados por otras personas para que pidan caridad, pero muchas veces esta gente prefiere seguir en las calles. Épocas por diferentes fechas. En nosotros sí, definitivamente cuando están los reportes nos acercamos, hacemos la proximidad social, invitamos como siempre a no hacerlo, pero no solamente eso, sino que les proporcionamos, nosotros les ofrecemos, muchos se acercan, muchos no, de lo que tenemos en el sistema, tanto las cuestiones de las despensas como o sea, la alimentación por las mañanas. Así también les damos ropa o les damos algún tipo de capacitación o simplemente delegamos esas funciones. También le damos aviso a nuestra Procuraduría misma que se encarga a través de su trabajadora social de investigar si existe o no familiares que se hagan cargo de estas personas. Pero cada fin de semana es diferente, todos los días son diferentes. Esta semana nos reportaron unos niños vendieron algodones de azúcar que eran dos menores de edad. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes, Iván Maldonado.